La mayoría de los terremotos tienen su origen en fracturas profundas de la corteza terrestre, a kilómetros de la superficie. Estas grandes fracturas forman un entramado por todo el globo y dividen la corteza del planeta, de 30 kilómetros de espesor, en aproximadamente una docena de enormes placas rocosas. La Tierra está encapsulada dentro de un caparazón rígido, por así decir. Este caparazón se compone de diferentes placas, placas rígidas de roca que se mueven por la Tierra más o menos a la velocidad a la que nos crecen las uñas. Es como una especie de danza de placas que se están moviendo todo el tiempo por la superficie del planeta. Los geólogos denominan a esta danza la tectónica de placas. El calor interno del planeta mueve las enormes placas. Por encima de las zonas más calientes, la roca fundida que ha ascendido se solidifica, creando nueva corteza. La nueva corteza empuja a la vieja hacia los bordes más fríos, haciendo que roce con otras placas o que se hunda debajo de ellas. De cualquier modo, siempre que las placas colisionan, se produce un terremoto. Los terremotos se producen porque estos enormes bloques de roca que forman la corteza terrestre no se deslizan unos sobre otros suavemente, sino que chocan y se bloquean, de manera que se produce una acumulación enorme de tensión que se libera en cuestión de segundos durante un terremoto. Los terremotos pueden originarse a decenas de kilómetros de la superficie, pero la energía que liberan crea vibraciones letales en esa superficie. La cantidad de energía generada en los terremotos de mayor magnitud puede compararse a la explosión de miles de bombas nucleares, una energía enorme, gigantesca.